Hola amigos los canarios, hola amigos timbrados, hola amigos YouTube, mirad la fecha en la que estamos ya. Al 30 de enero, vaya, y mirad lo que estoy haciendo. Caza aquí ahora un poquito de calor, normal, acabo de cerrar, ¿por qué? Porque cuando cierra, cuando se ventila esto, hace mucho menos calor. Ahora está la campana extractora. Y mira, ya estamos poniendo las rendijas. La rejilla transparente, digamos, está la opaca y la transparente que se van viendo por ahí. El machito está en su sitio. Este de aquí es muy listo. Porque este macho ha aprendido a coger, abre por aquí, abre la rendilla por aquí y salta de hueco en hueco. Por el hueco entra y salta. Tanto el macho para allá como la hembra. Esta pareja está más que esa, que es que no hace falta. Yo quisiera poner un pequeño reto. Mira, mira cómo está esa pajarita, mira. Mira esta. Os diré una cosa, en serio. Nada más le he puesto el Fertibi una vez y el Legacin Plus una vez. Solo una vez. De cada, dos días. Mira cómo está. Y me gustaría un pequeño reto. Decidme cómo está esa pájara que está pelechando. Esto se llama la remuda o pequeño farsa muda. Esto se llama farsa muda. Al cambiarte, ¿lo ves? Y quiero que me digáis aquí por los comentarios cómo está la para. Si está delgada, si está en cero, si está falta, si pondrá, si no pondrá. En el próximo vídeo la mostraré. Quiero que me la enseñéis. Que vaya, que me digáis vuestra opinión. Porque para mí es importante, sobre todo esto, no la opinión, yo sé cómo está. Pero a ver cómo si está delgada, si está seca, y ya lo mostraré en el próximo vídeo, ya veréis. En fin, ¿qué os tenía que comentar? Tengo aquí las parejitas ya a puntito, los machos preparados. Este blanquito estaba medio malo, estaba a punto de morir, ¿se acordáis? Mira ya cómo lo tengo, ya curado, si sabéis tratarlo, mira cómo está. El campeón Cataluña también, obviamente. Todo es canela en rama y tiene que ir con las pájaras más bonitas que hay. ¿Lo ves? Acaba de poner automáticamente el ventilador que se va poniendo. Y en fin, os tengo que comentar en el próximo vídeo que me gustaría. Mira cómo tengo los pájaros, os lo digo de verdad. Increíble, poquito a poco preparado. Me da miedo limpiar ya que me encuentre ya algunos huevos, porque he visto ya las pájaras ya con periódico en la boca. Y os vuelvo a decir, quiero que me digáis cómo está esta canaria, miradla bien. Vuestra opinión, obviamente, siempre opinión. Que ya quedan días. Ah, bueno, tiempo. Va hasta aquí hasta el 10 de febrero, 11 de febrero. Hoy estamos a lunes, el domingo de la semana que viene ya lo junto. Es decir, lo separo y yo ya le pongo ahí y empezamos ya con la cría para mí 2017. Que algunos tendréis cría, otros ya estarán hasta mudando. Pero yo lo hago poco a poco. Mira este, este otro que se ha enseñado. Mira cómo separa la bandeja y mira, ya está la pared más que esa. Ya ves tú. Y en fin, cuando yo termine de poner, sigo grabando, ¿vale? Y os lo muestro. Hasta dentro de un rato. Pues ya está, aquí los tenemos ya. Esto es la reacción de ahora mismo. Pero mañana esto, vaya, este macho está súper mega encelado. Este también está súper mega encelado, yo lo estoy lloviendo. Y ahora tengo que observar comportamiento de absolutamente todo. Esta es una parejita fija. Estas otras, que los dejaré criando solo, un macho para dos hembras y así. Esto es una pareja fija, estas otras, esto es un macho para dos hembras, un macho para dos hembras, pareja fija y pareja fija. Los dejaré aquí y así todo. Y ya estos días hay que ir observando a ver cómo progresa esto. Que por cierto, vuelvo a repetir, decirme cómo está esta canaria. Miradla bien, que no voy a cambiar la niña ni voy a hacer pegote. ¿Lo veis? Mirad, que está pelechando ahora mismo por ahí.
Pues venga, decirme cómo está esa pájara en los comentarios. En el próximo vídeo lo mostraré. Y si tenéis alguna duda, por aquí, que ahora mismo estoy muy liado. Pero bueno, dentro de poco estaré al 100%. Así que hasta otro, amigos los canarios, hasta otro, amigos los timbrados, hasta otro, amigos YouTube. Adiós.